Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Yo os traigo aquí la primera parte del Black Friday. Seguramente dividiré mi Black en dos partes, en dos vídeos. Todavía me tienen que llegar algunas cositas, así que digamos que la segunda parte no sé cuándo realmente llegará. Pero bueno, aquí tenemos suficiente material como para hacer un vídeo ya. Tenemos un 90% Blu-ray, un pack en DVD, algunas tres peliculitas en 4K. Más o menos ha sido un Black Friday variadito. Así que nada, os lo voy a ir mostrando poco a poco. Lo primero que os voy a mostrar, digamos que es el pack en DVD. Y se trata del pack de Temblores, de las 6 películas. Bueno, pone colección completa por aquí, pero realmente hay una serie y una séptima película, aparte de estas 6 películas, ¿vale? Y nada, pues es un pack en DVD de la Universal, ¿vale? Donde incluye, pues eso, las 6 primeras películas con una portada bastante chula. La parte trasera, como veis, viene pues, digamos, las fotos de cada una de las portadas o de las ediciones en DVD sencillas con su portadita. La verdad, mola como detallito para recordar, por lo menos, o tener un recuerdo de los pósteres individuales al ser un pack. Y la verdad es que se quedó muy bien de precio. Llevaba algunos meses detrás de esta saga, pero en el Black Friday se quedó tan bien de precio que no pude resistirme. Y bueno, aunque sea en DVD, creo que se puede ver bastante bien. Como veis, una maravilla gruesito. Y por dentro me han sorprendido dos cositas. Lo primero es que todos los discos vienen serigrafiados, pero lo segundo, y lo que para mí es la curiosidad mayor, es que la primera película es un HD-DVD. No sé si recordaréis ese formato que en su día incluso compitió contra el Blu-ray, aunque el Blu-ray se hizo, digamos, con el mercado. Pero para mí es el primer y único HD-DVD que tengo en la colección y me parece, no sé, un detalle bastante curioso. Como os digo, aparte de ese detallito, todas las películas vienen serigrafiadas, ¿vale? Cada una, como veis, en estas pestañitas, bastante chulos. Y oye, es un detalle que se agradece muchísimo. Dos curiosidades en una, que venga el HD y serigrafías. Tiene un pequeño arte interno, realmente no es arte interno, sino las típicas especificaciones técnicas que pueden venir por detrás de cada película, ¿vale? Como detallito, pero como es un poco engorroso, pues no os lo mostré bien, ¿vale? Espero que sepáis que viene así. Lo dejamos a un lado y vamos con los 4K. En esta ocasión, como os digo, son 3. Y os voy a mostrar uno que la verdad se ha puesto en oferta en varias ocasiones, pero no me decidí a comprarlo. En este Black Friday se puso a precio de derribo y ya sí que era ahora o nunca. Se trata de la versión Ultimate de Batman v Superman, una de las películas que más me gustan del caótico universo de DC, si se le puede llamar universo, porque no sé ya por dónde van a ir los tiros, la verdad, en ese universo, con lo mal que lo han montado y con lo bien que realmente había empezado. Esta película, en mi humilde opinión, es un peliculón, a mí por lo menos me gustó muchísimo. Y nada, pues esta nueva versión, que como os digo, se ha puesto de oferta en varias ocasiones, pero en esta ocasión se puso muchísimo más de oferta, tiene algunas cositas interesantes, como para que sea la edición que, bueno, que podáis elegir si no tenéis todavía la película, y creo que os puede, si no lo sabéis ya, que seguramente sí, pues os puede interesar, si alguien pues está un poquillo perdido con respecto a esta edición. Tiene los colores corregidos, ya que ya hubo una versión en Ultra HD anterior, ¿vale? Ya había sido editada en 4K, pero por lo visto no tenía los colores correctos. Esta edición sí corrige esos colores. Y además algunas de las escenas, no toda la película, sino algunas de las escenas, pasan a formato IMAX. Lo cual creo que era un aliciente para recomprarlo, ya que, como os digo, en mi caso yo tenía ya el Digibook que habían lanzado al principio. Y como es una de las películas que más me gusta del DCU, al tener estas ciertas mejoras, pues me apetecía mucho volver a tenerla. Ya os digo, precio de derribo, creo que salió en torno a unos 6 euritos, cosas así. Está bastante chulo. Y nada, únicamente viene el disquito en 4K, como os digo, de esta nueva versión, ¿vale? Y creo que es una compra bastante chula, pues para los que les guste DC, ¿vale? La dejamos a un ladito y vamos con otro 4K. En esta ocasión es un combo, 4K más Blu-ray. Y se trata de Atrapado en el Tiempo, famosa película del Día de la Marmota, esta película, este peliculón que vi hace muchísimo tiempo por televisión, que me encanta, de estos bucles temporales con el maravilloso Bill Murray. Es una película que, bueno, ya hacía bastante tiempo que quería añadir a la colección y no sé por qué no lo había hecho antes. Y dije, de este Black Friday sí que no va a pasar. Nada, la tenemos por aquí. Como os digo, es un combo en Blu-ray más 4K, perdón. La tenemos por aquí y bueno, pues tenemos el Blu-ray serigrafiado, con el título que se tradujo aquí en España. Y tenemos el 4K con una serigrafía bastante pobre, pero con el título original. A mí me mola bastante, no me mola tanto que venga el disco así, pero bueno, me mola bastante que vengan los dos títulos. Ya que vienen dos discos y es la misma película en diferentes formatos, me mola que por lo menos uno venga con el título original.
Sé que a priori puede parecer una tontería, pero no sé, es un detallito que a mí me mola bastante. Y como dato curioso, os diré que a pesar de que este trae dos discos y este trae una, pues mirad la diferencia de tamaño de la caja. Cuidado, me gusta mucho también este tipo de cajas. Pero entendible no es. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La dejamos a un ladito y seguimos con los 4K. En esta ocasión se trata de La Llegada, otra película que al igual que El Día de la Marmota tenía clarísimo que no iba a dejar pasar en este Black Friday, ¿vale? Es una película que vi hace muchísimos años, que me sorprendió muchísimo, que tiene un mensaje muy bonito, un trasfondo muy bonito, y que si no habéis visto, os lo recomiendo muchísimo. Si os mola la ciencia ficción, tema extraterrestre y demás, y además queréis pensar un poquito, creo que es una película muy recomendable. Lo dicho, fue una de las primeras que compré junto con Atrapado en el Tiempo, ¿vale? En este Black Friday, y creo que merece mucho la pena. Aprovechando que no la tenía en Blu-ray ni nada, pues nos lanzamos directamente al 4K. Por dentro viene una pequeña publicidad, ¿vale? De 4K, y bueno, esta pegatinita que venía en el precinto, que me dio por dejarla en el folletito. Y tenemos, pues más o menos, la misma temática que en Atrapado en el Tiempo. Tenemos la serigrafía y el título en español en el disco Blu-ray, y una serigrafía bastante más cutre y el título original en el disco 4K. Pero bueno, por lo menos algo es algo. La dejamos por aquí y pasamos directamente a los Blu-rays, ¿vale? Posiblemente la comprita más barata que hice en este Black Friday fue la de Candyman. Esta película que se puso hace un tiempito de oferta también. Me dio un poquito de penilla porque no pude pillarla. Pero en su día, quiero decir, esa oferta. Pero bueno, pues en el Black la verdad es que se puso aún más de oferta. Creo que esta, os hablo precio canaria por si os descuadra los precios, ¿vale? Estaba en torno a los 3 euros o 2 con algo, no me acuerdo exactamente. ¿Vale? O sea, la compra más barata del Black Friday sin ninguna duda. Nada, la película clásica de Candyman la tengo pendiente todavía. Sé que forma parte de una trilogía que, bueno, las secuelas no hablan muy bien de ella, sobre todo de la tercera. Pero si algún día se pusieran a tiro, no sé si los DVDs están descatalogados, creo que sí, y en Blu-ray directamente no han sido editados, pero bueno, si alguna vez se me pusieran a tiro, yo soy de los que lo pillaría, por ver un poquito del todo, pero bueno. También con el aliciente de la nueva película que salía en este mes de diciembre, si no me equivoco, editada en Blu-ray, pues me quería hacer primero con la clásica, ver la clásica y más adelante, pues seguramente pillar la nueva versión también. La dejamos a un ladito y vamos con otra peli. En esta ocasión se trata de la peli de Madre, de Jennifer Lawrence. Esta película también llevaba bastante tiempo detrás de ella. La tenía en el carrito, pero la iba dejando pasar y pasar. Y nada, un poquito también, aparte de que se puso a tiro por el precio rebajado, también viene de aliciente porque hay un amigo, ¿vale? Un amigo que tengo que ve mucho cine, disfruta mucho del cine, pero es bastante, digamos, quejica, por decirlo de alguna manera. Todas las pelis, incluso las que más le gusta, siempre les ve un pero, siempre les ve un algo, y es muy crítico, ¿no? Y de esta peli, a pesar de que por supuesto también le vio cosas, pues me la recomendó con bastantes ganas y digo, oye, si ya de por sí a mí me llamaba y tú que eres así de especialito me la recomiendas, pues sin ninguna duda tenía que hacerme con ella. Así que aquí la tenemos, una película que me han dicho eso, que está bastante bien. Tenemos la serigrafía espejo y el título en versión original. Bueno, una cosa buena, una cosa mala. Nada, la tenemos por aquí, Madre, con Jennifer Lawrence, con muchas ganas de verla y de ver qué tal está la película. Vamos con otra que tampoco tenía muy claro si pillar o no, que en ocasiones se ha puesto de oferta, pero al final la pillé por precio, me llamaba mucho la atención y se trata la de Underwater, una película que ya os digo, me llamaba bastante la atención, en ocasiones se ha puesto de ofertita y he decidido pillarla porque, bueno, aparte de eso, de que me gusta lo que vi en el tráiler, por lo menos, se desarrolla en un ambiente que a mí me suele gustar bastante. Todas las películas así que suelen ser en el mar, en las profundidades, etcétera, pues no sé, es un escenario que me gusta bastante y que por lo menos lo humildemente poco que he visto me ha gustado bastante. Así que pues Underwater no podía dejarla pasar, básicamente. Ha habido también cosas buenas, cosas malas, pero bueno, ahí la tenemos. El disquito se camufla muy bien con lo que es el Amaray, ¿vale? Con ese colorcito azul. Pero bueno, la tenemos por aquí. Claro, es que es de Fox, no había caído en eso. Y tenemos el diseñito de Disney y demás. No había ni caído en eso, en fin. Seguimos con otra peliculita y en esta ocasión se trata de Río Bravo de John Wayne. Esta película me he hecho con ella porque creo que forma parte de una trilogía, la trilogía de los ríos, si no me equivoco, que creo que es las típicas trilogías que no tienen nada que ver una con otra, ¿vale? Pero me lo había dicho un amigo y dice, oye, ya tienes las otras dos, hay una tercera, como la trilogía Cornetto, si no me equivoco.
que no tienen nada que ver unas con otras, pero los personajes en sí, en esta ocasión creo que los personajes sí. Y nada, pues me había hecho ilusión encontrar en el Black Friday a buen de precio. Os digo, la información que os acabo de comentar la recuerdo vagamente, así que no sé si es exactamente así, por si os suena chino lo que he dicho. Y nada, pues por aquí la tenemos. Río Bravo, en esta ocasión, bueno, cajita reciclable, pero por lo menos tenemos el disquito serigrafiado, aunque sea sencillito, bastante chulo. Y con ello, pues, eso, tengo un par de peliculitas más de John Wayne, que la verdad es un cine que me apetece bastante ver, por ser la leyenda que es, y bueno, pues también por adentrarme un poquito en el western, a ver qué tal está. Así que la dejamos a un lado. Vamos con otra peli. Esta peli también me llamó la atención bastante en su día, y además un amigo me habló muy bien de ella, así que pues más sumas todavía para hacerse con ella en este Black Friday. La portada me parece estupenda, no sé, tiene una portada tan colorida y tan bonita que este tipo de póster me molan bastante. Y nada, pues una película también creo que es de bucles temporales, si no recuerdo mal lo que me habían comentado. De esta sí que no he querido explorar mucho para que me pille totalmente de sorpresa, pero lo poquito que sé, a mí por lo menos me llamaba mucho la atención. Así que nada, por aquí la tenemos, editada por Divisa. Y si la abrimos tenemos un disco serigrafiado que es una maravilla. Este tipo de discos sí que son los que da gusto ver. Así que nada, tenemos por aquí Palm Spring. La dejamos a un ladito y vamos con otra peli. Esta peli viene un poco por impulso, la verdad. Y se trata de Tiburón Blanco. Una película editada por A Contracorriente. Película de, bueno, pues eso, de tiburones. Me llamó la atención lo que es la temática. En algún vídeo pasado de ofertas del Corte Inglés, no sé si recordaréis, me había pillado dos películas de tiburones y os había dicho que me daba, no sé, me dio bastantes ganas de ver películas así, de esta temática. Pues esta, que es una reciente, casi reciente novedad, se puso a tiro en el Black Friday, pues no podía decirle que no. La película no espero que sea gran cosa, ni que sea una maravilla, ni que sea hiper recordable o recomendable, pero me llamaba la atención, me apetece ver este tipo de cine últimamente, pues no podía decirle que no. El disco serigrafiado, diferente a la portada, toda una chulada, la verdad. Y por aquí la tenemos. Además, por aquí pone que es de los productores del Arrecife y de los productores ejecutivos de la saga de 47 metros, que precisamente es la que comentaba que había pillado en lo del vídeo pasado del Corte Inglés. Así que nada, por aquí la tenemos. Tiburón Blanco, peliculita, bueno, me imagino un poquito de qué irá, la verdad, pero no sé exactamente. Otra que la verdad en su día me sorprendió el tráiler, luego será lo que sea porque creo que no tuvo muy buenas críticas, pero bueno, al precio también. Ruega por nosotros, esta película que la premisa por lo menos a mí me llama bastante la atención y lo poquito que vi en el tráiler y demás pues también me llamó la atención. No creo que sea una película a lo mejor para pillarla de golpe, de salida y demás, pero para este tipo de ofertitas pues creo que sí, por lo menos en lo que respecta a mí. Y nada, pues de los productores de No Respires y Posesión Infernal, dos grandes títulos, aunque bueno, son productores, y quien produzca la película me importa un pepino, la verdad, pero bueno, supuestamente esto hace que tú compres más la peli, ¿no? Y nada, la verdad es que la parte trasera está bastante, bastante chula también, lo que nos cuenta, lo que nos pone las imágenes, yo digo, lo que son imágenes a mí por lo menos me ha ganado, y el disco serigrafiado mola un montón, la verdad. Y nada, la película pues con ganas de verla también. Ruega por nosotros. La dejamos a un lado, vamos con otra peli que vi también hace un montón de tiempo, que en muchísimas ocasiones, pero muchísimas, se ha puesto ofertas, incluso ofertas parecidas al precio que se quedó en Black Friday, pero no me acababa por decidirme, y es Golpe en la Pequeña China, en esta edición creo que era Iconics o algo así, no me acuerdo cómo se le llamaba a este tipo de ediciones de portada blanca y minimalista. Sé que hay mucha gente que no le gusta este tipo de ediciones, pero yo creo que están bastante chulas. A mí por lo menos me parece bastante elegante lo que es la portada, la mezcla de colores y el contraste. Y nada, como os digo, una peliculita que en su día pues se le dio bastantes palos, que con el paso del tiempo pues ha pasado a ser una película de culto y que es muy divertida, muy muy divertida. Recuerdo verla hace bastante tiempo y a mí por lo menos me lo hizo pasar muy bien. Así que nada, la tendremos que rever prontito y seguramente pues volver a disfrutarla. Lamentablemente pues también es una cajita de estas reciclables. Pero tenemos el disco serigrafiado con un maravilloso azul para compensarlo. Bueno, a este precio tampoco se le iba a pedir mucho y bueno, pues contento de añadirla a la colección sin ninguna duda. La dejamos a un ladito y vamos con otra película que también se ha hablado muy bien de ella últimamente y que la verdad la premisa también me gustó bastante y digo, pues ya total, me espero a verla cuando la pille porque tiene pinta de que me va a encantar.
y no es otra que la de Este cuerpo me sienta de muerte. Me ha dado un lapsus y no me acordaba del título de lo que estaba mostrando. Perfecto. Este cuerpo me sienta de muerte, tiene pinta de ser una película súper divertida, todo lo que he oído de ella me ha gustado. Tendrá su parte que no le gusta a la gente o lo que sea, pero por lo menos a mí me llama mucho la atención, tiene una pinta súper divertida y no podía dejarlas pasar. También la tenía en seguimiento un poquito en la sexta y bueno, pues en este Black Friday al ver que bajó, aproveché totalmente. Tenemos la serigrafía como la portadita, ¿vale? La tenemos por aquí. Y nada, este cuerpo me sienta de muerte. La dejamos a un lado, vamos con otra película que vi hace muchísimos, muchísimos años. Y no sé por qué me quiere sonar que la vi por culpa de mi padre. Como que él tenía el DVD o algo y me lo prestó o yo lo cogí o no sé qué pasó. Y mira que mi padre ni tiene DVDs ya. Pero bueno. Y se trata de Los Fantasmas de Marte. Los Fantasmas de Marte. Esa película de John Carpenter que todo el mundo pone como que es bastante mala, pero es la típica peli que a pesar de ser mala, pues se le coge cariño, o alguna parte del fandom, pues le coge cariño, ¿verdad? De John Carpenter, o del cine de terror, o de lo que sea, ¿no? Le coge ese tipo de cariño. Y yo la verdad es que casi no la recuerdo. Sé que la vi, sé que me la recomendó alguien, sé que la vi, y creo que fue mi padre a través de un DVD que tendría él, por alguna extraña razón. Porque él creo que habrá comprado 3 DVDs en su vida, o algo así. Entonces me hizo gracia encontrarla tan rebajadita. También era una película que tenía en la sexta, pero sin ninguna prisa para comprar. Se puso muy bien de precio y digo, mira, creo que ya es el momento de hacerse con ella. Yo qué sé, George Carpenter, tenemos Ice Cube aquí en el reparto, ¿vale? Y tenemos Fantasmas de Marte, es que no podía decirle que no. Además, con ese recuerdo vago, bueno, recuerdo, esas trazas de recuerdo que tengo por ahí. Por aquí tenemos el disco serigrafiado con su título original también. Y nada, pues eso. Espero reencontrarme y tras verla, a lo mejor, pues acordarme 100% de dónde sale ese vago recuerdo. Vamos con otra peli. Digamos, la última de las ediciones sencillitas o normales que os voy a mostrar. Y es una peli que ya había sido editada, desgraciadamente, en Blu-ray R, pero que ahora ha sido relanzada en prensado. Aunque haya sido relanzada en prensado, sigue siendo de esta distribuidora que no le cae bien a mucha gente, pero a mí me apetecía muchísimo tenerla, y es la película del Capitán América. Como fan de Marvel y fan de las películas de superhéroes, pues tenía que tener esta también, aunque sea, bueno, aunque sea lo que es, ¿vale? Obviamente no le vamos a pedir la misma calidad a esta cosa que a las películas del universo cinematográfico de Marvel, de Capitán América, por ejemplo. Pero me apetecía muchísimo tenerlo. No recuerdo el año en el que fue editada esta película. Creo que es de los 90. Bueno, tal cual. De 1990, ¿vale? Y nada, pues ahí veis la estética de la película. La verdad es que me llamaba mucho la atención. Y me dio muchísima pena cuando fue anunciada por primera vez que fuera R. Porque la verdad es que yo la hubiera pillado desde hace tiempo. Pero ahora que la han relanzado hace poquito, esta nueva versión es prensada. Lo cual creo que pues es una buena oportunidad para todos aquellos que les apetezca tener esta película. Por aquí tenemos el disquito serigrafiado también, bastante chulo. Y nada, como os digo, con mucha curiosidad de ver qué me puedo llegar a encontrar en esta película del Capitán América clásico. Es que es una maravilla el traje, la verdad. Es una auténtica maravilla. Esto tiene que ser magia pura, magia de la mala, pero magia pura al fin y al cabo. Y nada, pues lo que queda ya viene siendo un poquito más especial. Bueno, realmente las dos primeras ediciones que os voy a mostrar de esta tanda. Lo único que trae especial es un slipcover. Ya sabéis que en España eso es hasta especial, porque casi no vienen películas con slipcover. Y luego otras ediciones que sí realmente ya son de coleccionista, ¿vale? La primera que os voy a mostrar es Moulin Rouge, como se pronuncia, realmente no sé cómo se pronuncia, perdón. Esta edición de A Contracorriente, que me parece una verdadera maravilla, es una película que le tengo bastantes ganas desde hace tiempo, bueno, desde de hecho, desde que fue anunciada, pero que nunca acababa por decidirme. Y la verdad es que, ya os digo, en este Black Friday me he decidido por muchas de esas películas que iba dejando y dejando. Y esta era una que no podía dejar pasar. Me parece, lo que he visto en el tráiler y lo que he leído y demás, me parece que va a ser una obra que me va a gustar bastante. Es de este tipo de cine que a mí me gusta bastante explorar, sobre todo cuanto más ha sido mejor. Y nada, tenemos un maravilloso slipcover con un tacto increíble, la verdad, muy muy chulo. La tenemos por aquí con esta edición con amarillo y rojito, que contrasta muy muy bien, la verdad. Si la sacamos, pues vemos que básicamente son los mismos diseños, ¿vale? Tanto por delante como por detrás, pero la verdad es que te acompaña con este amarillo translúcido rojito, ¿vale? Bastante chulo.
Si la abrimos, encontramos el libretito y la edición en Blu-ray. Bastante, bastante chula. Ya os digo, una edición que en su día me llamó bastante la atención, pero que he ido dejando pasar, dejando pasar. Y por aquí tenemos este mini libretito, ¿vale? Creo que son realmente unas 3-4 páginas, o sea, es una cosita muy chiquitita, ¿vale? Que realmente no sé exactamente de qué va. Por aquí pone un poquito, vamos a ver, viñeta de la Primera Guerra Mundial, créditos, dibujos. Creo que, pues no sé ni de qué va esto, ¿eh? Audio comentario, cortometraje. No sé si es un pequeño libretito sobre los extras que pueden venir. La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea de qué va el libretito, la verdad. Pero pone como una información, como un título y una especie de créditos o algo así. Tendré que investigarlo mejor. Seguramente los que ya tengáis la edición o los que tal vez sepáis, aunque no la tengáis, de qué va, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Aunque seguramente de aquí a que os lea y suba este vídeo, pues ya haya investigado eso. Pero bueno, oye, así por lo menos interactuamos un poquito en los comentarios. Edición que ya os digo, muy, muy chula, muy bonita, con un tacto precioso. La portada, la verdad es que es una maravilla. Y que vengan así en el cover y con esos detallitos de Amara y demás, mola un montón. Seguimos con otra edición que, por lo que he visto, se ha vendido bastante bien en este Black Friday. Y sería la de Valhalla Rising, esta película que, si no me equivoco, salió hace bastantes años, no me acuerdo si 12 años o cosas así. Y que ha sido editada, pues por lo menos aquí en España, por primera vez en Blu-ray, gracias a Contracorriente. En esta edición tan maravillosa que, como puedes comprobar, tiene también la cajita en rojo, muy muy chula. Y nada, pues como veis, la portada y la contraportada son exactamente la misma, ¿vale? Y bueno, por aquí tenemos los lomos, que los lomos sí que puede llegar a cambiar a lo mejor un poquito la tonalidad del título, pero poco más, la verdad. Tacto, como siempre, del slipcover muy chulo. Y por aquí tenemos el amarillo rojito y el disquito. La verdad es que mola bastante que te venga una edición, pues ya os digo, con ese mimo de meterle un slipcover que tampoco cuesta tanto, en otros países son hasta comunes, aquí no tanto, desgraciadamente, y que además al retirarlo te encuentres con una cajita así en rojo o en otro colorcito, mola un montón. Así que nada, a contracorriente, como siempre, unas ediciones muy bonitas y muy chulas. Las dejamos por un ladito. Y ahora sí, vamos un poquito con las ediciones especiales o las ediciones coleccionistas que he podido hacerme con en este Black Friday, ¿vale? La primera de ellas, una que puse en seguimiento desde hace, bueno, desde que fue anunciada, ¿vale? Básicamente, es esta edición DIN A4 de Arifureta, perdón, no sé cómo se pronuncia realmente, pero cuando se anunció la edición, pues me dio por investigar un poco a ver de qué iba el anime. Y digo, bueno, pues si lleva este tipo de edición, pues tal vez merezca la pena, por lo menos investigar de qué va, porque yo no lo conocía. Y a mí, por lo menos, me convenció bastante. Y nada, pues como siempre, ahora la estrategia que está siguiendo Selectavision es sacar estas ediciones limitadas, numeradas, y una vez se agote o pase cierto tiempo, pues las sacan luego en edición sencillita o más básica, a un precio más reducido. Os lo digo por si no os interesa la edición en sí, pero os interesa el anime, o tras buscar el anime o lo que sea, a lo mejor os la descubro y queréis buscar de qué va el anime. Y os mola, pues que sepáis que tenéis esa opción también. Yo básicamente no lo conocía y es lo que hice, buscar de qué iba, me convenció y me la quise pillar. Ya sabéis, ediciones limitadas numeradas con este cartoncito grande que, cuando retiramos y abrimos, pues tenemos la parte de dentro todo colocadito. En este tipo cofre, bastante chulo. Bueno, la parte de atrás creo que os la mostré, pero por si acaso, ¿vale? La tenéis por aquí. Como siempre, son unos diseños muy chulos. Sé que son unas cajas que complican un poquito su almacenamiento, pero no sé, a mí es que me molan bastante. Y bueno, yo por lo menos sí tengo donde colocarlas, ¿vale? En una estantería que cierra puerta y además la altura es perfecta para ellas. Así que nada, por aquí tenemos lo que venía por la parte trasera, ¿vale? Y como siempre, un punto a favor, no venía nada de pegamento, sino simplemente era el papel suelto, pegado, y bueno, pues luego el precinto. Y aquí básicamente te dice un poquito lo que incluye. Y también tenemos la numeración, ¿vale? Son 1000 unidades las que han hecho de esta caja. Y esta es la 873, ¿vale? La dejamos a un ladito y aquí tenemos pues un poquito lo que viene todo, como viene organizadito, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Bastante chulo. Y os lo voy a ir mostrando. Por lo que estoy viendo, viene bastante más organizado que anteriores DIN A4 que ya tenía en mi colección, ¿vale? Tengo tres
y la verdad es que por lo menos aquí viene más organizadito. Lo primero que voy a sacar es la edición que posiblemente editen en un futuro o tal vez la hagan tipo Digipack. Podría ser también que la pudieran sacar en una versión muy bonita Digipack. En esta ocasión, la película en Blu-ray, o sea, la película, perdón, la serie en Blu-ray con un estuche de cartón bastante chulo y me mola que las portadas sean diferentes, ¿vale? Que sean diferentes a las que usan en la caja DIN A4. Vamos a abrirla porque está presentada. Esta sí que no la había, digamos, explorado mucho todavía en privado. La edición esta, así que aprovecho y lo hago con vosotros en este vídeo, que si se hace muy largo y pesado, pues de verdad, disculpad por ello. Nada, tenemos esta portadita por aquí, bastante chula. Como os digo, esto es un estuchito. Ahí tenemos el lomo en rojo, tenemos la parte trasera. Y nada, pues son 12 episodios, 13 episodios, perdón, en dos Blu-rays y un libretito que pone por aquí, que me imagino que el libretito vendrá dentro de... Aquí no vendrá, no. Bueno, viene dentro de lo que es la edición, ¿vale? La sacamos y tenemos esta portadita. Mola nuevamente que sean portadas diferentes, ¿vale? Ya tenemos tres portadas diferentes: la caja, el estuche y lo que viene siendo el Amaray. Luego la parte trasera, que la tenemos por aquí. Bastante sencillita también, por los títulos de los episodios, ¿vale? De los 13 episodios. Y si lo abrimos, tenemos los dos discos serigrafiados. Y una guía de episodios, por lo que estoy viendo detrás. Viene, bueno, pues una sinopsis del episodio y una foto del episodio. Que no quiero mirar mucho por si acaso. No creo que sea en spoiler, pero por si acaso, ¿vale? Nada, la tenemos aquí. Ari Furetra. Fureta. No sé por qué le meto el tra al final. Por alguna razón. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a sacar este estuchito que hay por aquí, ¿vale? Que me sorprende bastante. Es un estuchito que perfectamente podría caber esto dentro. ¿Vale? Y bueno, pues tenemos por aquí el título. No nos pone ni siquiera qué es. Tal vez sea sin más un estuchito como para meter la serie o no lo sé. Pero bueno, se abre por un lado. Y al abrirlo, aquí cabe perfectamente el Blu-ray, ya os digo. Para quien quiera meter el Blu-ray dentro, cabe perfectamente. Y nada, al sacarlo, bueno, tenemos el estuchito aquí, como veis. Al sacarlo nos encontramos primeramente con las postalitas que venían anunciadas. Bueno, vienen también bastante bien cuidaditas en este sobrecito. ¿Son postales o son pegatinas? Creo que son pegatinas, ¿vale? Vamos a intentar sacarlas para mostrarosla con más detalle. Aquí ya que el vídeo se va a hacer súper tedioso, pero me gusta mostrarlo todo de golpe, ¿vale? Así que nada, por aquí las tenemos, muy muy chulas, la verdad. Y sí, son pegatinitas, ¿vale? Son pegatinitas. Obviamente yo las voy a usar tipo postal porque no pienso desperdiciar estas pegatinitas en pegarlas en algún lado. Pero bueno, son tres pegatinitas bastante chulas. Tenemos por aquí. Tipo postalitas, creo que molan bastante. Y además viene un colgante muy chulo. Que no sé si se podrá ver bien, ¿vale? Esa pistolita. Con ese cartoncito también. Y un cordoncito, ¿vale? Un cordoncito además de calidad. Oye, está bastante bien la edición, ¿eh? La edición, la verdad es que está bastante, bastante bien. Aquí sí que tenemos ya las postales también en su sobrecito. Ya os digo, esta, por lo menos lo que es la presentación y la manera de guardar las cosas, han mejorado bastante con respecto a otros DIN A4 que ya tengo, ¿eh? Tengo otros tres DIN A4 y la verdad es que esta me ha sorprendido más cómo viene todo bien, bien puestito, la verdad. Así que nada, vamos a sacar aquí las postalitas para que lo veáis mejor. Y nada, las tenemos por aquí. Postales, la verdad que tienen bastante calidad. Bueno, la parte de atrás, os la muestro también. Aquí tenemos más postalitas. No me acuerdo cuántas venían realmente. Lo que tiene no prepararse nada de los vídeos, sino directamente empezar a grabar y que sea lo que Dios quiera. Nada, tenemos también esta postalita por aquí. Y tenemos esta que sí que parece lo que es la portada de, efectivamente, la portada del Blu-ray. Las postales inmensas, con una calidad muy chula, ¿vale? Muy, muy chula la calidad. Y muy guapas. Y además el libro, por lo que estoy viendo, es una maravilla también. Tenemos este pedazo de libreto, que además es gruesito, ¿vale? Y ya sería todo lo que viene en el contenido de esta edición. Obviamente no os voy a mostrar todo el libretito, pero bueno, por lo menos permitidme que os muestre algunas de las imágenes. Aquí tenemos lo que es una guía de episodios, por lo que veo, con imágenes y sinopsis. Tenemos también alguna galería de... ¡Uepa!
de imágenes. A ver si logro que no se enfoque tanto el reflejo. Y bueno, pues también lo típico que suele traer los libretitos de Selectavisión, como una especie de entrevistita y bueno, pues cositas así. También tenemos por aquí lo que son las postales, las imágenes de las postales, las tenemos también por aquí dentro recopiladas en este libro. Y no sé, creo que es un libro bastante interesante. También tenemos por ahí bocetitos, como básicamente todos los de Selecta, que son bastante interesantes en su mayoría, no todos. Seguimos con las ediciones coleccionistas y se trata de otra DIN A4 y en esta ocasión se trata de la primera parte de la primera temporada de Guardianes de la Noche. Una serie que la verdad creo que está teniendo bastante éxito, que lo poquito que así que he visto por encima y que me han recomendado me ha molado bastante lo que he visto y que además la segunda parte de la temporada y la película también han salido en este formato. Lamentablemente no pude hacerme con ellos, espero poder hacerme también con ellos en este formato porque a mí, ya os digo, me mola bastante. Y la estética de lo que viene siendo el anime me mola un montón también. La parte de atrás es una maravilla, la verdad es que el dibujo es una maravilla. Y ya os digo, por lo que he leído está teniendo bastante éxito y es muy pero que muy recomendable. De hecho algún amigo me ha dicho ya que la empiece a ver porque merece bastante la pena. Así que nada, pues empezamos a verla. La temática la verdad es que es bastante chula de la cajita. Y nada, al abrirla como siempre pues nos vamos a encontrar con primeramente la hojita que yo siempre guardo, me mola que quepa perfectamente sin necesidad de doblarla ni nada, de la parte trasera. Como siempre son limitadas, en esta ocasión no sé a cuántas, ¿vale? No sé a cuántas son limitadas, pero esta es la edición 527, ¿vale? Lo pondría por aquí abajo, 527, no sé si lo vais a ver bien, ¿vale? No me acuerdo si serán también a 1000 o a menos, porque sé que, por ejemplo, tengo un DIN A4 que eran 600 unidades solo. Sin embargo, el que os acabo de enseñar, pues era 1000. Entonces, como que va variando la cosita, ¿vale? Y un poquito también viene también presentado como la anterior edición que os mostré, con esta cajita tan chula que cabe el Blu-ray dentro, pero que por lo visto va a traer algunas chuches. Así que nada, os voy a ir enseñando primero lo que viene siendo la edición. Oigo algo sueltito por ahí, así que creo que viene algo un poquito, no sé si alguna pestañita o algo roto, pero estoy oyendo un poquito de plástico, esperemos que no sea gran cosita, ¿vale? Y nada, le retiro el precinto para que veáis directamente bien lo que es la edición. Aquí tenemos la portada de este estuche, presenta más o menos la misma temática, ¿vale? Estuchito dentro Amarai, ¿vale? Como siempre variando en lo que viene siendo la presentación, las imágenes, las portadas, etc. Y es algo que mola bastante. Bueno, por ahí también tenemos el titulito. La sacamos y vemos esta imagen que mola un montón porque además es como que continua toda la imagen alargada y mola bastante. Pues diréis, no, pero es que así una portada no debe ser y tal. La tienes aquí, tienes en el estuche, tienes la portada en el estuche. Y nada, lo vamos a abrir, vamos a ver qué encontramos por aquí rotito. Vale, no sé ni de dónde viene roto, porque están los discos perfectamente puestos, sí que tiene dos pedacitos de plástico, no sé si son de los sobrantes o qué, pero vamos, que los discos están bien y están puestos, no sé. Cae algo por ahí también, no sé qué cae, pero yo lo veo entero. Nada, tenemos la portadita, como veis, una auténtica chulada, es maravillosa, y por dentro, como veis, los discos están perfectamente puestos. Ah, vale, es aquí, algunos del pulsador, por lo visto, vale. Tres cositas del pulsador que se habían caído, pero bueno, el disco está perfectamente enganchado, así que bueno, digamos que esta vez no me voy a quejar porque ha venido bien. Ha venido bien. Los disquitos serigrafiados, muy chulos cada uno, la verdad. Y por detrás, pues la misma temática que la anterior, guía de episodios, como se puede ver un poquito por aquí. Que no los voy a quitar por eso, aparte de no verlo y que no sea engorroso el tema de estar alargando tanto el vídeo, pues intentar no llevarme spoiler ni nada. Os digo, estas ediciones para mí son una auténtica maravilla, de verdad. Tenemos por aquí el estuchito. Este estuchito pesa bastante más que el anterior. No sé qué viene exactamente, pero pesa bastante el anterior. Sí, porque he evitado estar viendo todo el rato lo que viene dentro, ¿vale? Para intentar sorprenderme también. Y nada, tenemos el estuchito muy chulo. Así que nada, lo vamos a abrir. Y aquí dentro encontramos un pedazo de libro enorme. Oh, de esto sí me acuerdo cuando fue anunciado. Oh, esto está genial. Esto está genial. A ver cómo os lo enseño, ¿vale? Bueno, lo primero, os enseño este pack que viene aquí, todo recogido en esta bolsita.
Y estas otras dos bolsitas que vienen por aquí, esto es de lo que me acordaba, estas fichitas, que creo que es de una especie de jueguito o algo, está brutal. La verdad es que estos detalles a mí me hacen la vida, ya os digo, para el precio que se quedan, creo que las ediciones DIN A4 estas se quedaban en 30 y pocos euros. Brutales, sinceramente, o sea, es que un Steelbook te sale casi lo mismo y trae mucho menos. Voy a mostrar poquito a poco, ¿vale? Lo primero tenemos esta cartulinita de aquí, con un tacto áspero, muy chulo, una calidad bastante alta, ¿vale? Y bueno, por detrás, pues las firmitas, digamos, oficiales y demás. Tenemos esta cartulita por aquí. También tenemos estas pegatinitas por aquí. Esto es un set de pegatinitas, ¿vale? La anterior pues venían más granditas, pero aquí las han reducido, las han metido aquí en este sobrecito junto con más cositas. Bastante chulas también, ya os digo, para mí son postales. Me da igual que sean pegatinitas, no las voy a usar como pegatinas. A ver cómo las voy dejando. Por aquí tenemos lo que sí son las postales en sí, que en esta ocasión son tamaño chiquitito. Mira, qué chulada de postal, o sea, es que es preciosa, de verdad. Es preciosa. Y la parte de atrás es una maravilla también. Súper bonita y súper bien cuidada. Y nada, pues las postales las vamos pasando. Dios mío, qué bonitas son de verdad, ¿eh? Son muy, muy chulas. Y eso que yo las estoy viendo ahora mismo a través de la pantalla, ¿vale? Ahora obviamente me pondré sentado a ver bien todas estas ediciones. Pero vamos, que son una auténtica maravilla. 30 y pocos euros este tipo de ediciones, creo que es todo un regalo, de verdad, ¿eh? Le dejamos a un lado y ahora sí que tenemos el libretito en su tamaño normalito, en su tamaño pequeñito, ¿vale? Típico libretito que puede venirte en un digipack. Y nada, pues aquí tenemos lo típico. Vienen un poquito los personajes. Viene, ¿qué más os puedo comentar por aquí? Comentarios de, si no me equivoco, es el director. Comentario del episodio por director artístico, ¿vale? Como que cada episodio, por lo que veo aquí, va a ser comentado. Vale, va variando la persona que va comentando el episodio, ¿eh? Sí que repiten varias veces alguno, pero va variando. Y básicamente todo el librito es los comentarios de cada uno de los episodios. Oye, me parece de lo más curioso, la verdad. Saber qué o cómo lo hicieron cada uno de ellos, etcétera. Y nada, por aquí tenemos estas cartulinitas troqueladas, que de hecho me recuerdan mucho a las postales que vienen en las ediciones Digipack de las últimas películas, así que he ido pillando de Selecta Visión, que son básicamente postalitas de cartón troquelado. No tienen la calidad de este tipo de postales, que es muy superior. Pero bueno, para este tipo de detallitos creo que sí mola bastante más, ¿eh? Y bueno, esto va a ser imposible mostraroslo todo, ¿eh? Son como estas pequeñas fichitas que creo que se utilizaban para jugar a un juego japonés, que me suena un montón. A ver, están tematizadas con la serie, ¿vale? Pero me suena un montón que habían sido sacadas o que está sacado, porque me suena un montón este tipo de fichitas de juegos japoneses que he visto en varios animes. No me digáis cómo se llama el juego porque no tengo ni idea. A lo mejor me estoy equivocando y son mini postalitas sin más. Lo dudo. Esto tiene que tener un significado. ¿Cuál? No lo sé, pero tiene que tener un significado. Y vienen dos sobrecitos con este tipo de fichitas, ¿vale? Que yo creo que ya os digo, está basadas en eso, en algún tipo de jueguito japonés que me quiera a mí sonar, que se jugaba con estas fichitas así, de este tipo de tamaño y forma. Y nada, seguramente pues más adelante le haga una sesión de fotos para Instagram donde muestre muchísimo más al detalle absolutamente todas las imágenes. Así que aprovecho, momento spam, y os digo que si queréis seguirme en Instagram, si os mola el tema de ver ediciones, ver fotitos de ediciones, de películas, de Funko o de cositas así, y además curioseáis lo que voy viendo poco a poco y queréis ver al detalle cositas así, pues que mi Instagram básicamente se basa en eso, en subir fotitos de colección. Y nada, por aquí tenemos otro sobrecito más grande, que ya sería lo último de esta caja, que creo que es el Gigapóster. Vamos a ver si puedo abrirlo, porque el pegamento, la verdad, y no quiero cargarme el sobrecito, ya que lo quiero guardar todo aquí. Si no me equivoco, era un póster gigante. El tacto, la verdad, es que está siendo bastante agradable el de este póster, y efectivamente es un póster. No, son dos pósters. Vale. Tenemos primeramente este póster de aquí. Una verdadera chulada de póster. Me da penita, ojalá tener una casa grande con un pasillo enorme y enmarcar, ¿vale? Y poner todo este tipo de póster. Pero al no ser el caso, a mí me da penita usarlo, la verdad. Y tenemos otro por aquí, que sería este póster de aquí.
bastante chulo también. Me gusta más el otro, pero este, oye, la verdad es que está bastante chulo también. Ya os digo, el tacto no es del típico papelito de póster que puede venir en revista, ¿vale? Está bastante bien. Una edición súper completísima y que la verdad me ha sorprendido mucho, sobre todo las fichitas estas, que si os acordáis o sabéis de dónde viene, dice el tipo que ahora mismo va a leer lo que viene por detrás y se dará cuenta y dirá, ah, hostia, qué tonto he sido. Pero bueno, así interactuamos en comentarios. Si queréis me lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Y vamos con la última de las ediciones, tanto de este vídeo como coleccionistas que he conseguido. También es una DIN A4. Me volví loco con las DIN A4 en este Black Friday, pero la verdad es que son, como digo, ediciones que me molan un mogollón. Y no podría ser otra que la de Digimon Adventures, Last Evolution Kizuna, esta película que salió... donde reúne nuevamente a los protagonistas de la primera temporada, esa mítica primera temporada que a mí me dejó embobado en la tele durante muchísimo tiempo, muchísimos años. Recuerdo esos mediodías de la 2 viendo la serie, cabreándome cuando la reiniciaban en vez de continuarla y cómo me daba la vida antes de volver al cole por la tarde. Desgraciadamente me tocaba volver al cole por la tarde. Así que esto es un golpe de nostalgia absoluto. Creo que es un gran paso que hayan editado la película. Ojalá algún día se animen con el anime. Nunca mejor dicho. Lo dudo mucho, pero por lo menos tenemos una pieza. Y una pieza además que creo que se merecía la parte de colección más pepino que se pueda tener. Porque creo que es un trozo de historia, ¿no? Para mí, por lo menos, este anime. La parte de atrás es sensacional, es maravillosa, ¿vale? Ahí tenemos a Tai y a Kokoromon. ¿Koromon era? Creo que era Koromon, si no me equivoco. Kokoromon no. Kokoro es corazón. Koromon está basado en corazón, pero es Kokoromon. Es Koromon. A la bolita rosa con antenas, ¿vale? La tenemos por aquí. Muy, muy chula. Muy bonita la edición. Muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Ya os digo. Y bueno, pues la vamos a abrir. Bueno, como dato curioso, voy a poner las tres para que lo veáis. Para que veáis los diferentes grosores. A ver, como veis, nunca son exactamente iguales, pero esta como que es un pelín más grandita que el resto. Y la verdad es que eso sí que me sorprendió. Y al abrirla, pues por aquí tenemos el típico papelito que viene por detrás. En esta ocasión hicieron más unidades, ¿vale? Me imagino que al tratarse de Digimon, pues pensaron en más ventas todavía. Esta es la 605 de 2000 unidades que han hecho en esta ocasión, ¿vale? Y como veis, bueno, pues todas las especificaciones... Y también viene bastante bien presentadito aquí todo, ¿vale? Muy, muy chulo. Vamos a comenzar, como siempre, con el Blu-ray, que en esta ocasión, bueno, pues viene desprecintado. Y tenemos esta portada, que si no me equivoco es la portada de la edición sencilla, creo. La han puesto en este estuchito, ¿vale? Que sigue siendo un estuchito. También se comercializó en una edición sencilla, que creo que no traía estuche, ¿vale? Pero bueno, creo que es el mismo diseño que este estuche, básicamente, ¿vale? La parte de atrás con el contenido adicional, con la película y nada, al sacarla pues tenemos esta otra portadita, que conociendo Selectavision, la edición sencilla tendrá esta portada también, porque suelen hacer ediciones reversibles, por lo menos en los Amaray sencillos. En la parte trasera pues tenemos estas imágenes de aquí, en lugar de tener algo de información, lo que tenemos son imágenes. Y dentro tenemos los discos serigrafiados con los protas. Ahí los tenemos. Mirad, por ahí tenemos a Tai y a Gumon. Y me imagino que si retiro este disco, que sería el Blu-ray de la peli, vamos a ver, estará también Matt y Gabumon. Efectivamente, Matt y Gabumon estaban por ahí. La verdad es que, no sé, tener un pedacito de esta pedazo de serie a mí por lo menos me hace muchísima ilusión. Y ya os digo, ojalá, 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 ojalá veamos más material de Digimon aquí en España editado en Blu-ray. Vamos a seguir. En esta ocasión repiten el tema de la cajita. Oye, me mola que recopilen cositas en este tipo de cajitas, ¿eh? Es algo que se les habrá ocurrido tarde, pero que está bastante bien. ¿Vale? Pues en esta ocasión tenemos esta cajita. Y nada, la vamos a abrir y vamos a ver qué nos trae en esta ocasión. ¿Vale? Epa, vamos a ver si logro sacarlo todo. Por ahí lo tenemos todo fuera. Y aquí tenemos... ¡Wow! La calidad de la postal, ya os digo que es alucinante. Por lo que estoy ya el tacto fuera de... O
sea, en el propio plástico, imaginaos fuera del plástico. Lo tenemos por aquí y bueno, pues tenemos primeramente una especie de... Parecen posavasos, pero vamos, ni muerto uso esto de posavasos, ¿vale? No sé exactamente qué son. Ah, vale, discos de batalla, supuestamente. Son discos de batalla. No sé, imaginarán que alguien jugará con esto a los tazos o algo y al ser de cartón y los vamos a estropear. No, ni de coño. Pero bueno, es un detalle que mole bastante, que mola bastante que pongan, pues esto, un tipo postal circulares. Esto es lo que es para mí, postales circulares, ¿vale? Así que por aquí tenemos a Kari, a Gatomon. Y por aquí tenemos disco de batalla 1. Y tenemos a Ichi y Tentomon. Qué chulada, de verdad. Qué recuerdo. Palmon y... ¿Cómo se llamaba la chica? ¿Mía? No me acuerdo. Mimi. ¿Cómo me voy a olvidar de Mimi? Joe y Gabumon. Muy chulo también. Bueno, por detrás todos vienen básicamente numerados, ¿vale? Está ahí Agumon, esas versiones chibi, y por detrás pues pone disco de batalla número tal, ¿no? No tiene mucho misterio. Aquí tenemos a Patamon y a TK. Gabumon y Matt. Y Sora con Billomon. Qué pasada, de verdad. Qué pasada. La dejamos a un ladito. Y tenemos aquí las postales, como os digo, tiene una calidad brutal, pero increíble. Esto es como un tacto áspero. Parece como de pintura y demás. Es cartoncito, no deja de ser cartoncito, ¿vale? Es una maravilla aquí exacta, pero mola un montón. Y es una postal, es una sola postal gruesa. Tipo, yo qué sé, postal deluxe o algo. Es como un cartoncito, ¿eh? Pensaba que eran varias postalitas, pero no. Es una entera con el cuadro que viene en la parte trasera. Bueno, la parte trasera viene prácticamente hasta aquí. De la Dena 4. Mola un montón, pero un montón, ¿eh? Mola mucho, mucho, ya os digo. Es cartón duro. Está genial. Y nada, los discos de batalla, los tazos estos o lo que sea, que también mola bastante, pero que no pienso usarlos en la vida, por supuesto. No sé qué tienen pensado con eso. Vamos a seguir, que por aquí tenemos más cositas todavía. Y nada, en esta ocasión tenemos por aquí presentados este, no sé qué es, un libretito puede ser, pero viene totalmente presentado, ¿eh? No es como el otro que se puede abrir, digamos, por un pegamento o lo que sea, ¿no? Este viene totalmente presentado, así que nada, voy a presentarlo y estoy con vosotros. Pues nada, ya lo tenemos abierto, ¿vale? Tenemos aquí estas dos cositas, que además son como una especie de carpetitas, ¿vale? A ver cómo os lo muestro más o menos, ¿vale? Tienen como este pequeño... esta pequeña cosita para poner el dedo y poder abrirlas. Y es como para archivar algunos folios o algo, ¿vale? De lo más curioso que he visto, pero bueno. Que quién será el monstruo que quiera utilizar esto para llevarlo a algún lado y que se te pueda estropear siendo de donde viene, ¿verdad? Y nada, esta, la versión de Matt, es lo mismo, ¿vale? Es una especie de carpetita como para archivar folios. Como veis, está pegada por la parte de abajo porque se supone que es para llevarte o archivar algo ahí, ¿vale? Está curioso desde luego. Pero yo sería incapaz de usarlo, sinceramente. Seguimos, tenemos el librazo, ¿vale? Libro guapísimo, además con este arte minimalista mola un montón. La parte de atrás la vemos aquí, ¿vale? Y me imagino que es lo típico, ¿vale? Tenemos por aquí, pues, información, como veis, bastante letra. Por aquí tenemos la ambientación creada por la música. Tenemos un filme que combina nostalgia y novedad, ¿vale? Bueno, también tenemos, por supuesto, guía de personajes, ahí vemos la de evoluciones y demás. Bastante, bastante chulo, me mola lo que estoy viendo. Tenemos más personajes, algunos nuevos por aquí, por lo que veo. Y algunas versiones, esto me acaba de dejar volado la cabeza. Estas versiones que creo que son de la cuarta temporada, los chicos de la cuarta temporada con unas nuevas versiones. Oye, mola un montón, ¿eh? Tengo muchas, muchas ganas de ponerme a ver esta peli porque no la había visto. Vi que se iba a anunciar en formato físico y digo, ya total, me espero a tenerla para no estar dejándola así. Sí que vienen algunos restitos como de, no sé, de material que como que lo hicieron y lo empacaron con lo mismo. Pero bueno, muy, muy, muy chula la verdad la edición. Y como, digamos, plato final, tenemos esto que a mí por lo menos me parece genial. Voy a recolocarlo porque claro, como esto vino por correo, se ha como medio movido un poco. Voy a volver a colocarlos así.
y os lo enseño directamente del DIN A4, ¿vale? Y bueno, pues en el interior tenemos esta colección de chapas que viene en esta fundita, en esta esponjita, ¿vale? Que viene pegada a la caja del DIN A4. Y como veis, son chapitas de cada uno de los niños elegidos con su Digimon. Muy, muy chulas. Os digo, venían algunas un poquito movidas y demás, pero bueno, os saco una, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis lo que os digo. Son chapitas. Son pijaditas que diréis, ¿y para qué quiero esto y para qué quiero lo otro? Está genial. O sea, simplemente queda precioso, queda muy bonito, queda muy chulo. Tener algo especial y algo que te recuerda así a cositas de tu infancia y demás. Además que, bueno, las chapas se suelen comprar bastante en tienditas frikis y demás. Siempre mola tener alguna cosita así. Así que realmente creo que es una edición muy, muy chula, muy, muy bonita y que tengo muchísimas ganas de ver. Y el vídeo se va a ver gigante, así que lo siento muchísimo, lo siento de verdad por daros la chapa. Estas ediciones, sobre todo para mostraros tres películas, he tardado prácticamente lo que he tardado en enseñaros las anteriores. Pero es que me gusta irlas enseñando poquito a poco y como veis me gusta también verlo al momento, ¿vale? No investigar y decir, ay, ¿qué viene en toda esta edición? No, si a mí me llama la atención una peli, me llama la atención la edición. Me gusta intentar, porque a veces con internet es imposible, disfrutarlo una vez me llegue, ¿no? Y disfrutarlo ahora. ¿Qué es lo que pienso hacer ahora? Porque claro, no es lo mismo enfocando una cámara que en privado. Así que de verdad, os pido perdón por toda la pedazo de chapa, por este vídeo enorme y os doy muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado a ver el vídeo al completo. Podéis dejar lo que queráis en los comentarios. Siempre muy agradecido de que sigáis ahí, sobre todo las típicas personas que siempre estéis ahí, los que siempre comentáis, de verdad. No sabéis la alegría que me dais cada vez que estoy a lo mejor en el trabajo, saco el teléfono y tengo una notificación que a lo mejor dejo para leer más tarde y demás, pero el simplemente hecho de ver que alguien ha comentado el vídeo, que alguien ha visto el vídeo, le haya gustado o no le haya gustado, ha empleado una porción de su tiempo en ver el vídeo, en dejar su like, en dejar su comentario sobre todo, pues eso a mí me hace muy feliz y nada, pues que tampoco nos vamos a poner aquí románticos, ¿no? Un abrazo muy fuerte para todos, de verdad, gracias por seguir ahí y hasta la próxima.